digo que hace 10 minutos, 15, estamos pasando. Sí, para mí es una estamos pasando por entre la vaca. Miren, acá ya hay tráfico. Ay. ¿Preferís esta embotellación, este embotellamiento, perdón, o...? No, a ver. Ah. Son más simpáticos. Yendo a buscar a Diego, que la otra vez nos había regalado unas medialunitas y nos había invitado a la casa. Nosotros, como teníamos planeado la ruta que ya les mostramos hacia el norte de Andacollo, ya sabíamos que volvíamos. Claro, sabíamos que teníamos que volver sí o sí para acá, y por ese motivo es que habíamos arreglado con él de que cuando volvíamos lo buscábamos. El tema es que no le preguntamos ni la dirección. nos dio las indicaciones, pero bueno, ahora hay que ir a buscar. Imagínense que el lugar, el pueblo, no lo conocemos nosotros. Ahí se bajó Yara a preguntar en el corralón donde nos había indicado el muchacho. Lo encontramos. Viste que no iba a ser difícil. Lo encontramos. No está Darío, no está Diego, perdón, pero está Danilo, que es el hermano. Lo más lindo que tiene esto de andar viajando es la gente que vamos conociendo en el camino. Y un gran ejemplo de eso es Diego y sus hermanos, que nos recibieron acá en el corralón de Andacollo. Verán que también hay espíritu viajero acá, así que les vamos a mostrar, si me permite, su casilla. Vamos, que Diego nos deja pasar a su casa. Permiso. ¿Cómo andan, chicos? Un gusto. ¿Todo bien? Gracias por pasar a visitar, primero que nada. Muchísimas gracias a vos por recibirnos, por el almuerzo que nos diste, por la invitación y por la charla. Bueno, gracias. Queremos mostrar tu casita. Miren la tranquila. Qué gigante y encima está buenísima. Diego la compró y nos estuvo contando todas las modificaciones que le hizo, porque no hay nada más lindo que modificar a gusto propio la propia casa. Ya lo tirando que... a comodidad de departamento, porque es un dos ambientes tranqui. Esta es la cocina de mis sueños. Tenemos un baño que es más grande que la Kangu. ¿Sabes lo que es la ducha esa? Bueno, Diego, una vez más, muchísimas gracias por habernos gracias invitado. Gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Y por bueno, vamos a esperar en alguna otra vuelta y quizás saldremos juntos.
Podremos compartir compromiso. En la casilla, quizás, ¿viste? Compromiso, compromiso asumido. Bueno, de conocer las lagunas de Epulasquen. La fragua que no alcanzamos la fragua. A conocer. Y bueno, hay muchos lugares más sí. En la zona norte. Pero... La verdad que estamos asombrados. Nosotros no. Seguiremos ruta, nos vamos... Los mejores deseos para ustedes. Y bueno, quizás en un año, dos años vuelvan. Vamos a seguir estando acá, así que... Gracias, se los voy a esperar siempre con las puertas abiertas, así que... Maestro total. Ay, qué lindos recibimientos. Así nos... Guille me está dejando afuera. Ettore ya subió porque quiere arrancar y seguir ruta. Y vamos a ver si nos corta. Yo les voy a comentar dos cosas. Por un lado, todo Diego le está poniendo muchísimo, muchísimo amor. Tiene muchos proyectos para su casilla, pero también la tiene en venta. Así que si hay algún interesado, les vamos a dejar en la descripción de este video los contactos de él para que hablen directamente y puedan adquirir esa hermosa y hecha con tanto amor casita rodante. Lo segundo que les quería comentar es que hay cortes de ruta. Ampliaremos. ¡Chao muchachos! ¡Que anden bien! No sabemos si vamos a poder avanzar porque hay cortes totales en las rutas neuquinas. El reclamo es más que válido porque es un reclamo del sector de salud que tuvo menos del 5% de aumento en sus sueldos cuando diputados la semana pasada neuquinos han tenido aumentos de entre 50.000 y 70.000 pesos en sus sueldos. Dale, chumba. Abrí la ventana. No te me escapes. Muy bien, dale, levantándonos. La última noche en Neuquén, dormimos acá en un pueblo llamado Barrancas y ya estamos muy cerquita de hacer el límite a Mendoza, así que los acompaño, los invito a que nos acompañen a cruzar una nueva frontera interprovincial. Mendocina, el ripio está pesado. ¿Qué tal el conductor? ¿Qué comentarios? Vamos 50 kilómetros de ripio, está ahí justo.
Yo diría una cagada, pero para el general no lo es. Está ahí. Lo que tiene que, transitable, bueno. Transitable. Va. Paramos en el Río Grande, en un lugar curioso. La producción de Rodando por ahí, en Río Grande, Mendoza, para ver el Cañón del Escorial. Lo vamos a titular así, como no tiene nombre. Estamos observando, estamos acá acercándonos al cañón. Es un cañón de unos 10 metros de profundidad, ¿será? Y es muy lindo. Primera vista. Ay, mire. Colorcito del agua que encontré de la roca. Y aquel puente que lo veo tan dudoso que no pienso subirme ahí. No, yo no. Yo no voy a subir. No sé si se llega a ver, pero Ettore ya se echó mientras Guille, acostado arriba del puente, mira que hay peces en el río. Bueno, ¿vamos? Vamos, 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 ya está. Demasiada vista. Pero si alguno conoce la excursión como para clavar un kayak, un gomón, ahí abajo, y hacerla y que me filmen de arriba como un campeón, mi sueño. Bueno, nuevo sueño apuntado, sueño semanal de Guillermo de Rodando por ahí. Cinco horitas y media tardamos en hacer más o menos 80 kilómetros de ripio. Finalmente hemos llegado al asfalto, esperamos... ¡No, hay un pedacito de ripio! Esperamos que siga. Bueno, obviamente ya arrancamos los mates y vamos a ver dónde paramos, si estación de servicio o Malargüe. Pero antes de llegar a la ciudad quizás hagamos una paradita antes. Estamos buscando un oasis porque necesitamos una estación de servicio con buen wifi y comodidades para poder ponernos a editar. Sí, ya tenemos que ponernos ahí al menos un día de trabajo. Sí. Pero como la infraestructura necesitamos. Como nosotros tenemos toda la casita adentro, habría que averiguar si nos cobran o no. Al no tener carpa, quizás entra todo en el mismo combo. Y después, específicamente acá en la ciudad, como en la cercanía del casco turista, del casco urbano, no habría mucho para hacer así turístico, sino que hay que empezar a desplazarse varios kilómetros a la redonda. ¡Cuidado! ¡Ya era un reptil gigante! ¡Tenés atrás! No, ese es bueno, ese es herbívoro, no pasa nada. Negativo. Si ustedes quieren entretener a sus criaturitas a la media tarde con un picote, invítenles una boca de dama. No, nunca más a mi moda. Boca de
Anillito era acá, acá, de anillito para correr. ¿Qué tú jugás con el anillo? Era rueda. Era una rueda. Ahí ya está, Melita. Melita. Muy buena. Excelente.